La diversidad organizacional para mí es toda esta variedad, las diferencias, a mí me gusta llamarle los colores que hay en todos los seres humanos, que pueden ir desde diferencias físicas como también en temas culturales, ¿no? Y ahí el gran reto que tienen las organizaciones es trabajar primero en uno mismo, en desarrollar la confianza de cada una de las personas para que luego puedan confiar en el otro. Esto es muy importante para generar esta fuerza colectiva que nos da la diversidad organizacional. De gestión siempre decimos que lo importante que es lograr sinergias con la diversidad, se logra que esta sinergia sea aún mucho más potente, ¿no? Considero que el estudiante de gestión debe prepararse desde ya, viajando mucho al interior del país, si es posible irse a otros países para conocer, por un lado, diversidad cultural, pero también diversidad en formas de pensar, y así ir eliminando algunos sesgos, ¿no? También ir más allá de los círculos que tiene en sus amistades, conversar con nuevas personas, explorar nuevos grupos y allí va a ir descubriendo un nuevo mundo. Desde la Facultad de Gestión, lo que debemos de proponer, lo que se debe de fomentar son los equipos multidisciplinarios, ¿no? Gestión es una carrera que puede congregar, tiene ese poder de poder congregar no solamente personas de distintas carreras, sino también organizarlas, ¿no? Organizarlas para que juntos puedan lograr un objetivo. Entonces, si es que se trabaja fuertemente en fomentar espacios con una mayor diversidad, no solamente de carreras, sino también de procedencias, personas que tengan diversas experiencias, grupos etarios también, va a haber un mayor desarrollo profesional de nuestros estudiantes.